a todos. Yo soy tu doctor preferido, el doctor Coronavirus. Hoy quiero iniciar hablando de un nuevo género musical que quiero introducir a todos ustedes. Ustedes saben que existe el merengue, la bachata, la salsa, la cumbia, etc. Pues yo me inventé ponerle nombre a un género que realmente existe, porque escuchamos de por sí canciones que ya están pegadas, y aunque forman parte de géneros como el rap, el reggaetón, creo que algunas de estas canciones deben ser sacadas de ahí y ponerlas dentro del género que yo inventé, llamado el trash. Sé que trash significa basura en inglés, pero ya se imaginan ustedes por qué muchas de esas canciones deberían formar parte del trash. Incluso estoy convencido de que abrirán una nominación pronto en El Soberano y otras premiaciones más con este nuevo género musical. Y un gran exponente del trash, porque la mayoría de sus canciones deberían estar ahí, ustedes saben, es nuestro querido Bad Bunny. Yo la verdad le tengo mucha pena, porque me imagino que por su forma de cantar, es posible que se haya dado un cantazo en la cabeza de chiquito y por eso es que canta como un zombie. Sucede que se puso a privar en luchador profesional y miren el estrellón que le dieron. Creo que si se le entendía muy poco de sus canciones, ahora es que no se van a entender ni hi. Quizás hasta ni siquiera califiquen las nuevas canciones para el trash, de tan poco que se van a entender. Pobre Bad Bunny. Pasando a otro plano, esta semana fue la Semana Santa. Uno de los personajes que retumba por esta celebración es Judas Iscariote, el traidor. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Parece que Judas estaba pasando por una muy mala condición económica, que vendió al Salvador de la humanidad por el equivalente a $160 estadounidenses. Es por eso que odiamos tanto a un traidor. Son gente que no se le puede tener cerca, porque por nada te venden por batata. Y hoy también hay traidores como lo fue Judas. Miren esta foto. ¿Qué hace el payaso de McDonald's comprando un Burger King? ¡Que alguien me explique! Así miren esta otra foto de un carajo vendedor de Pepsi tomando Coca-Cola. Miren esta otra foto. Un babrito vestido de aguilucho. Sin comentarios. Los traidores incluso le hacen mal de ojo a uno. Miren lo que le pasó a este pobre señor. Y con esta... se ha enganchado. Ya estaría. Dale. Última pala. Trabajo terminado. Trabajo acabado. Creo que era. No sé. Cheira, de cómo estaba, cómo está. Estoy reventado. ¡Me cago en la...! ¡Qué barbaridad! ¡Aléjense de los traidores! Y esto fue todo por hoy, amigos. Nos veremos la semana que viene más virulentos que nunca. No olviden suscribirse a esta red social si lo está viendo por nuestras redes sociales y darle like para ver si me pagan algo estos hijos de su... Hasta la bye bye.